Hola, hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar flan de almendras. ¿Quieres ver cómo se hace? Vamos a ello. Primero incorporaremos las almendras en el vaso. Las trituramos durante 10 segundos, velocidad 7. Y las reservamos. Después incorporamos el azúcar en el vaso. Nosotros utilizamos xilitol de abedul. Lo pulverizamos durante 20 segundos, velocidad 10. Seguimos. Ahora añadimos la piel de un limón sin la parte blanca para que no amargue. Y lo pulverizamos también durante 20 segundos. A velocidad 5 e iremos subiendo progresivamente hasta velocidad 10. A continuación agregamos los huevos, la leche. Nosotros utilizamos leche de soja ya que es muy parecida a la leche de vaca, sobre todo a la hora de hacer flanes, ayuda a que cuaje mejor. Las almendras trituradas y la canela. Programamos 7 minutos y medio, velocidad 3, 90 grados. Mientras, caramelizamos la base del molde que vayamos a utilizar. Vertemos nuestra mezcla en el molde. Como ya tenemos nuestra mezcla hecha, ahora la vamos a hacer al baño María en el horno. Para ello, en un cazo ponemos agua, de esta forma, y el molde con la mezcla dentro. Cuando lo pongamos en el horno, solo pondremos calor abajo, a unos 200 grados. Tardará unos 30 minutos aproximadamente, tener en cuenta que va a depender del horno. ¡Mirad, mirad! Así ha quedado nuestro flan de almendra. Bueno, si os animáis a preparar vuestra receta, dejadnos vuestros comentarios abajo para saber si os ha gustado y si es así, darnos algún me gusta. Recordad que nos podéis seguir tanto en las redes sociales como Facebook e Instagram y nos vemos en la próxima receta. ¡Un saludo a todos!